Hola, soy Ayelen Cabrera, nutricionista, especialista en nutrición clínica. Yo soy Lucila Basto, licenciada en nutrición. Mi especialidad es nutrición clínica y deportiva. Hoy vamos a hablar sobre cómo retomar hábitos saludables post cuarentena. Se notó un aumento de peso en toda la población y también un desequilibrio emocional, que es como un poco más la parte del nutricional que yo abarco integrada con las emociones. Entonces sí, vimos que hubo un desorden alimenticio, se perdieron estos hábitos que uno por ahí está acostumbrado. Al perder estos ritmos de la rutina, se perdió el horario de trabajo, el horario de establecer las comidas principales. Si bien uno pasaba mucho tiempo dentro de la casa, se perdieron estos ritmos. Entonces ahora, como nutricionistas, que vemos que en el consultorio hay una alta demanda de pacientes, empezar de nuevo a restablecer estos ritmos. Como medidas principales, lograr un ritmo regular en las comidas, como llamamos comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, horarios regulares para dormir, establecer de nuevo hábitos de actividad física. Es muy importante volver a la actividad física de una manera cotidiana, hacer la actividad física que sea. Si es una actividad física, correr, salir a andar en bici, si es un deporte, practicarlo, pero empezar a retomar esas actividades que por ahí quedaron un poco postergadas en este periodo de cuarentena. La alimentación está estrechamente vinculada con la parte emocional. Entonces, en este tiempo que hubo, se aumentó el nivel de estrés, mucho tiempo dentro de casa, se perdieron los ritmos cotidianos, rutinas como ir al trabajo, actividad física, los chicos que vayan a la escuela, se vio un aumento de peso. En lo emocional se empezó a comer más porque uno por ahí canaliza estas emociones, lo canaliza en la comida. Lo ideal sería no, y tampoco sentir culpa, porque el hecho de alimentarnos es nutrirnos, llenarnos de nutrientes. Pero sí, se vio, está muy relacionada la parte nutricional con lo emocional. Nosotras con Lucila tenemos el emprendimiento de viandas. Y bueno, al principio, como toda actividad, se vio como medio ahí en stand-by, como que mucha gente que consumía las viandas tuvo la posibilidad de quedarse en su casa, entonces esta posibilidad de cocinar en casa. Pero bueno, pasado el tiempo, si bien nosotras tenemos planes saludables, variados, la gente volvió a consumir las viandas. Es como una medida, es una oportunidad para tener una organización en cuanto a viandas. Entonces ahora damos la opción nutricional. Entonces estamos haciendo un combo entre las viandas y una consulta nutricional. Todo plan es personalizado, siguiendo los objetivos, el estilo de vida de cada persona. Yo al trabajar en un gimnasio, tengo mi consultorio ahí. Primero, como decía recién mi compañera, es como que se vio una baja tanto en la actividad física como, bueno, en lo que son las consultas nutricionales debido obviamente a todo el tema de la pandemia. Y es como que después de un tiempo como que se reactivó todo, la gente fue como perdiendo este miedo y volviendo poco a poco a la rutina. Las consultas nutricionales, por lo menos en mi caso, aumentaron bastante. Te diría que casi un 80% de la gente que está yendo al centro de entrenamiento donde yo trabajo es como que complementó su actividad física con la parte nutricional, que eso antes era como que era un poquito menos la cantidad de gente y ahora es como que se igualó. La mayoría de la gente es como que me consultó y me pidió un turno para hacer un complemento de las dos cosas. Ya sea porque subieron de peso o porque vieron cambios en su composición corporal o porque quieren retomar, como ella decía, volver a los hábitos saludables que tenían incorporado antes, con diferentes objetivos, pero sí se ve un aumento en el tema de consultas. La mayoría de la gente viene con objetivos relacionados a la parte de nutrición deportiva. Y siempre objetivos bien claros. Tengo gente que viene, por ejemplo, bueno, yo quiero bajar la masa grasa. Bueno, yo quiero subir masa muscular. Yo quiero, no sé, mejorar mi potencia o mi rendimiento en el deporte. Entonces siempre es como que se plantea primero un objetivo, ya sea estético, sea deportivo, sea un cambio en la composición corporal, relacionado a una patología o lo que sea. Y siempre yo, y creo que muchas, como mi compañera o muchas de Nutris, decimos que va de la mano las dos cosas.
nutrición saludable o alimentación saludable y deporte, entrenamiento, actividad física o lo que sea, porque nuestro objetivo es siempre estar saludables, ya sea siempre vamos a priorizar que la gente aumente su gasto calórico, si quiere bajar de peso, o también potenciar el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, si lo que quiere es ver cambios a nivel muscular. Hay que tener en cuenta si la persona que viene tiene una patología, que eso es fundamental y es el puntapié, digamos, de a la hora de armar un plan. Obviamente el objetivo no es lo mismo, como te decía, alguien que quiere bajar de peso que alguien que quiere subir de peso. El tipo de entrenamiento que está realizando, si lleva una vida sedentaria o si lleva una vida muy activa, el tipo de trabajo, la edad, el sexo y un montón de otros más factores. Entonces, por ahí siempre recomiendo no buscar en internet, descargarse cosas que están como muy generalizadas, sino consultar con un profesional, asesorarse bien y hacer algo que esté acorde al objetivo de cada uno.